Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejo Estrabú, vivo en El Bolsón. Este es el patio de mi casa. Al lado hay una iglesia y hoy es domingo y les toca su reunión, así que se escuchan cánticos. Bueno, quería arrancar el video un poco autorreferencialmente contándoles mi experiencia de acercamiento al documental. En el 2018 viajé para pasar las fiestas, me fui del Bolsón a Viedma y dije, bueno, en el camino voy a pasar un par de días por Allen, que habían sentido que estaban haciendo fracking ahí. Queda como a mitad de trayecto en el Alto Valle. Y viajé sin conocer a nadie, excepto por ahí un contacto con el Facebook, con la asamblea de vecinos autoconvocados por el agua Allen, y también sin saber qué me iba a encontrar bien. Hice un breve material porque me quedé 2 días nomás, y con ese material y después durante el verano hice como una investigación del material de archivo que había, y con el rodaje de esos 2 días y ese material hice el documental Allen Zona de Sacrificio. Peleando desde el 2012 contra este extractivismo que se hace en zona de Chacra, este envenenamiento del valle y el exterminio del valle que se está produciendo gracias a las torres que tenemos allí. Y esa es una de las tantas que hay, pero es esto, la destrucción, el sacrificio de la fruticultura y el envenenamiento de todos los habitantes de acá de la ciudad de Allen. Allen fue declarada ciudad de sacrificio. Allen es una localidad de Río Negro, Argentina. Está ubicada a 20 kilómetros de Neuquén, 500 de Viedma y 15 kilómetros del Río Negro. Su principal actividad es la fruticultura, siendo el mayor exportador de peras del país. En 2013 quieren instalar en la zona pozos de fracking, método de extracción de gas y petróleo por fractura hidráulica. Estos pozos se instalarían en los terrenos de los frutales. No queremos más saqueo. El valle fue hecho para hacer alimento para la manzana, la pera. El tema de la contaminación, el tema del agua. Al documental le fue muy bien, ganó varios premios en distintos festivales y quería arrancar con eso para ver que es posible realizar documentales con bajo presupuesto, que se puede hacer buenos documentales con escasos recursos. Lo importante es lo que te mueve a vos de hablar acerca de cual o tal temática. En mi caso, yo soy de Viedma, crecí al lado del río y vi cuando crecía su contaminación. Hasta el día de hoy que está muy mal el río. Eso en mí, digamos, intentar que no se contamine más al río es una motivación muy grande. Lo importante es cada cual encontrar su motivación. Hay un realizador francés que se llama Denis Delestrac que dice que un documental tiene que ser como un tatuaje, ¿no? Como que uno no se haría cualquier tatuaje. Tiene que ser como algo que a vos te identifique, que muestre algo tuyo, que tenga que ver con algo que te gusta o que odias. Es muy importante cada uno encontrar su temática personal, creo. Una definición de documental es una historia contada con elementos de la realidad. El lenguaje audiovisual se fue construyendo a lo largo del tiempo. Al comienzo, con el cine mudo, todo era imagen. Hay algo interesante en Nanuk. Que cuentan que Flaherty, para filmar una escena en un iglú, como adentro del iglú era muy oscuro, cortó el iglú en dos e hicieron una puesta en escena para grabar adentro, dejando que entre el sol. Esto para ver que el documental utiliza la puesta en escena. Es una historia que está contada con elementos de la realidad, pero que es una construcción, tanto como la ficción, que utiliza distintos recursos narrativos. Con la llegada del sonido a partir de los años 30, se desarrolla el documental con narrador con voz en off. El documental se transforma en una especie de radio con imágenes.
No obstante, este gorila occidental no es ningún matón. Macumba es todo un padre de familia que cuida de 3 hembras adultas, 5 machos jóvenes y un bebé. En la década del 60 aparecen cámaras y equipos de sonido de grabación portátiles que permiten que la cámara salga a la calle. En la Argentina, un referente del documental de esa época es Jorge Prelorán. En el sur de la Argentina, lagos cristalinos dan al paisaje una belleza excepcional. Estas fértiles regiones, favorecidas por la abundancia del agua, fueron propicias para el desarrollo de comunidades humanas. Una de esas comunidades se asentó en el valle de Rucachoroy, que en la actualidad es una reserva indígena mapuche. En el año 1966 fui por primera vez a Rucachoroy para documentar esa comunidad y tuve la suerte que me presentaran a don Damasio Caitruz, una persona muy respetada por los habitantes del lugar. Al conocerlo, don Damasio me dijo que varios años atrás una machi, una mujer chamán con poderes sobrenaturales, le había predicho, luego de un sueño, que en el futuro iban a llegar unos huincas, es decir, personas de raza blanca, para indagar sobre los mapuche. Y ella le aconsejó que les diera la información porque sería en beneficio de su gente. También, con la mejora del sonido, aparecen las entrevistas. Aparecen entonces documentales que se construyen casi íntegramente con este recurso, llamados, irónicamente, bustoparlantes. Alors que nous croyons vivre en démocratie aux États-Unis, en Espagne, en France, en Allemagne, en Angleterre, en fait, nous sommes passés, ou nous sommes en train de passer, dans une oligarchie. Et eux, leur but, c'est pas que la société aille mieux, ça n'est pas que la crise écologique soit résolue, ça n'est pas que les jeunes puissent trouver un travail, c'est il faut conserver nos richesses, nos privilèges. La responsabilité, ce sont ces élites, entre guillemets, ces gens qui sont au pouvoir et qui refusent de changer, alors que tous les signes de la dégradation sont de plus en plus manifestes. ¿Qué es lo que hace diferente un reportaje periodístico de una entrevista de un documental? Una entrevista deja de ser convencional cuando en ella empieza a aparecer un personaje auténtico, que nos conmueve, que nos lleva hacia otra dimensión de la comunicación. Estaba tomando un mate acá en la cocina y escucho el ruido de un motor, un tractor, que no estaba en la calle. Entonces me asomo por la ventana y veo el aparato fumigador que venía de norte a sur. Me fijo en la velocidad del viento, que lo tengo con una forma precaria, pero la conozco. Estaba en 18 o 20 kilómetros por hora. Viento de norte a sur. Entonces agarré la escopeta, me fui caminando, y cuando iba caminando, la humedad en el piso era del 100%. Cosa que tampoco pueden tirar insecticida en esta época, dicho por el INTA, con más de un 50% de humedad. El insecticida es más fuerte porque los bichos son más resistentes, y hacerlo en la forma que lo estaba haciendo. Entonces había ido 2 veces, 3 veces, entonces le hago señas que pare. Y el tipo que estaba en la máquina, no sé, me mira, se ríe y le tiré. Le tiré consciente a una distancia donde el balín iba a llegar, pero no iba a causar daño, pero sí era un aviso. No tenía otra, estaba solo, no estaban ustedes, no había un escribano, no había policía, no estaba solo, no había nada. Estaba en una trinchera con un rifle y me estaban atacando. Me estaban matando de a poco. Bueno, después de esta breve introducción, vamos a ver diferentes tipos de documental o modos de documental que define Bill Nichols. Modo expositivo. Modo expositivo es el de la mayoría de los documentales. Se tiene una posición sobre una temática y se va aportando información para apoyar esa posición. Utiliza generalmente un narrador en off que va relatando todo.
150 years ago, the Business Corporation was a relatively insignificant institution. Today, it is all pervasive. Like the church, the monarchy, and the Communist Party in other times and places, the corporation is today's dominant institution. This documentary examines the nature, evolution, impacts, and possible futures of the modern business corporation. Initially given a narrow legal mandate, what has allowed today's corporation to achieve such extraordinary power and influence over our lives? We begin our inquiry as scandals threaten to trigger a wide debate about the lack of public control over big corporations. Modo poético. Juega con las imágenes o los sonidos con un modo más experimental o no anclado a lo narrativo. Una de las figuras del cine experimental es Jonas Mekas. El documental Song of Avignon está hecho con material encontrado o en inglés found footage. The pain is stronger than ever. I have seen bits of lost paradises, and I know that I will be hopelessly trying to return, even if it hurts. The deeper I swing into the regions of nothingness, the further I am thrown back into myself, each time more and more frightening depth below me, until my very being becomes dizzy. There are brief glimpses of clear sky like falling out of a tree, so I have some idea where I am going, but there is still too much clarity and straight order of things. I am getting always the same number somehow, so I vomit out broken bits of words and syntax of the countries I've passed through, broken limbs of slaughtered houses, geographies. My heart is poisoned, my brain left. Este modo propone seguir a un personaje sin intervenir, intentando ser invisible. Ahora sí ya. Ahora sí ya. Hacer un chingo de dinero para todos. ¿Sí que es? Mandar a hacer muchos billetes, ¿no? Sí. Eso es bueno, Ya hay noche, trabajando mis máquinas. Billete tras billete. Mucho trabajo. Mucha moneda. ¿Tú no le quitarías el dinero a los ricos para dárselo a los pobres? No. ¿Si fueras el presidente? No. ¿No? ¿Eso está mal? Tendría que hacer más para darle a los otros. ¿Hacer el dinero? Para dinero. Modo participativo o interactivo. En este modo, el director del documental aparece interactuando. ¿Cuántos son los equipos que están perforando ahora? Alrededor de 8 son los que he visto nuevos. La verdad que uno no puede estar produciendo y haciendo fruta de buena calidad. Ya con lo que nos cuesta y con los problemas que tenemos de rentabilidad, tener también este problema de contaminación. Hoy los productores, la mayoría está comprando agua en envase, porque no puede consumir el agua como antes lo hacían nuestros abuelos. Y bueno, nos preocupa. La imprevista visita puso en descubierto que la petrolera inyectaba, junto a los millones de litros de agua, toneladas de sustancias radioactivas y químicas que hasta hoy se han negado a declarar cuáles son. Modo reflexivo. El documental reflexiona acerca del hecho de que es una construcción audiovisual. La idea de Nichols del documental reflexivo es que, mientras la mayor parte de los documentales se dedica a hablar del mundo histórico, esta modalidad aborda la cuestión de cómo se habla acerca de este mundo histórico. Tu vas a ver,
Y por último, el modo performático. El modo performático tiene al realizador como partícipe de la historia. Mi papá filmaba todo el tiempo. Cuando nací se compró una Panasonic y cuando murió en un accidente en enero del 99 tenía la cámara en la mano. Al tiempo un amigo suyo, de los muchos que yo no conocía, me vio en la calle y me dijo: cuando vos naciste, una parte de Jaime murió para siempre. Él es Néstor, el de campera de jean, el obstetra, el testigo de casamiento de mis viejos, la pareja de Jaime por más de 11 años y después de eso su mejor amigo. Hay que decir que todos estos modos están mezclados. Puede ser un documental observacional que tenga algo expositivo, puede ser un documental expositivo que tenga algo del modo poético. No se encuentran estos documentales 100% en un modo determinado. Fresco. El guión documental. El guión es un paso fundamental para poder concretar tu historia. A lo mejor podés empezar a grabar sobre un tema y después tenés un montón de horas de material que no sabes cómo editar. Entonces, el guión documental te ordena en qué vas a buscar, te ordena en cómo vas a contar esa historia y qué es lo que vas a buscar. ¿Cómo empiezo el guión documental? Vamos a ver una serie de pasos basándome en un libro de Patricio Guzmán. La búsqueda y el hallazgo de una idea son el punto de partida de un guión documental. Una buena idea se reconoce porque propone el desarrollo de una historia. Una idea original debe tener algo, un cuento, una fábula. Guzmán define 5 categorías de ideas. 1. Elegir un personaje. You're not wired yet, so we have to wire you first. Michael Perry, now from all of us, the whole team here, we would like to offer our condolences. Your father passed away. Okay, on the 10th. My yes. Dad died 13 days ago. 13 days ago. Yeah, on June 10th. But you will die or you are scheduled for execution. So right. Only 8 days. Yes, sir.
How are you doing? I'm a Christian, so you know I believe that you know paradise awaits one way or the other. So I tell people all the time, I'm either going home or home. So I'm either going home to the world or home to God. So as the days get closer, I can feel the pressure on my shoulders. They call it clinical depression, where I just start having less motivation to do things, less energy. You get frustrated at the system. How can they not see, my situation is wrong? Dos, elegir un acontecimiento. Como bien denuncia un integrante de ese ejército, el comandante de fronteras Álvaro Barros, que denuncia a toda la familia Roca y denuncia muy puntualmente cómo el Ejército Nacional factura 5 veces el costo real del mantenimiento de los soldados y pone como ejemplo el costo de un soldado prusiano, el mejor soldado de Europa, el mejor pago, el mejor armado, que era 5 veces menor a lo que costaba un soldado de frontera en Argentina, y teniendo en cuenta que, como cuenta el José Hernández en el Martín Fierro, esta gente estaba semidesnuda, mal armada, mal alimentada, nunca le pagaban. Y ese dinero era robado absolutamente por la comandancia militar de la campaña al desierto. Creo que es importante decir que antes del genocidio hubo corrupción, como también pasó durante la dictadura del 76-83. El Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Esquel, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 3098, sanciona la presente ordenanza. Artículo primero. Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a convocar a una consulta popular a efectos de consultar al pueblo de Esquel para que exprese su voluntad por el sí o por el no sobre la concreción del emprendimiento minero Cordón Esquel. Hacer un viaje. Pino Solanas viaja a Allen y a Vaca Muerta. Llegamos a la ciudad de Allen, a 30 kilómetros de Neuquén. Es la capital nacional de la pera y la manzana, con cientos de pequeños fruticultores. Por ahí es bueno recordar que Allen es la localidad que tiene mayor cantidad de productores en todo el Alto Valle. Sí. Aproximadamente 300 productores y efectivamente hay sobre todo plantaciones de peras. 5. Volver a un punto de partida. En este documental, Jonas Mekas vuelve a su país después de 26 años. And there was Mama. And she was waiting. She was waiting for 25 years. And there was our uncle who told us to go west. Go, children, west and see the world. And so we went. And we are still going. The berries, always berries, uagos, berries, uagos. Sinopsis. Este es el primer guión. La sinopsis cuenta lo más destacado de la historia en pocos renglones, concreta la idea, presenta la idea en un tono abierto, de manera que cada lector pueda imaginarla a su manera. La investigación previa.
el realizador debe llegar a convertirse en un verdadero especialista amateur del tema que ha elegido, leyendo, analizando y estudiando los pormenores del asunto. Mientras más profunda sea la investigación, mayores posibilidades tendrá de improvisar durante el rodaje y, por lo tanto, tener una mayor libertad creativa cuando llegue el momento. Por regla general, un documental suele ser un conjunto de impresiones, notas, reflexiones y comentarios sobre un tema determinado. La investigación arroja como resultado una segunda versión del guión. Se trata de un guión imaginario, un guión ideal donde uno sustituye la verdadera realidad, donde uno escribe lo que anhela encontrar. Es imaginario, sí, pero si ya investigaste bien el tema, sabes lo que te puedes llegar a encontrar o vas a ir a buscar. Patricio Guzmán nombra los siguientes recursos narrativos que son los que él utiliza en sus documentales. Los personajes, los sentimientos, las emociones, la acción, la descripción, la voz del narrador, la voz del autor, las entrevistas, las imágenes de archivo, las ilustraciones fijas, la música, el silencio, los efectos sonoros y la animación. En los documentales, la única manera de mostrar sentimientos es a través de personajes. De modo que si estos personajes se limitan a exponer y repetir mecánicamente, no podremos extraer ninguna emoción para los espectadores. Una de las tareas más importantes del director es encontrar a los personajes. No se trata de encontrar un montón de personas que hablen sobre un tema determinado, sino encontrar quiénes son los verdaderos personajes de la historia y construirlos cinematográficamente. ¿Qué significa construirlos cinematográficamente? Significa grabarlos en varias dimensiones de su vida. Monologando, dialogando, trabajando, guardando silencio, viajando. Otra cosa muy importante es encontrar protagonistas y antagonistas. Hay que encontrar personajes que se contradigan entre sí para lograr que la historia se cuente sola a través de este contrapunto. Y también cómo salir de un documental de narrador en off omnisciente que te dice, esta es la verdad. A lo mejor nuestros personajes están quietos en un sillón, en una entrevista, y no salen de ahí. Entonces lo que recomienda Guzmán es tomar nota de las acciones de las que hablan estos personajes y después poder, a través de ilustraciones, a través de una recreación, a través de imágenes de archivo, mostrar estas cosas. Entonces ya nuestros personajes abandonan el sillón y se desplazan por la historia. El que hace no ficción se lanza siempre a un viaje hacia lo desconocido, a lo incierto. Erwin Laser. Preparación del rodaje. Acá llegamos a una tercera versión del guión, que es cuando vamos a hacer el rodaje de lo que nos imaginamos, ¿no? Una cosa que recomienda Guzmán es mantener como una mirada abierta hacia lo espontáneo. Tenemos como una base que ya construimos con la investigación y nuestra hipótesis de lo que nos podíamos llegar a encontrar, pero tratar este rodaje o como si fuera como una aventura, un viaje hacia lo desconocido, donde, bueno, tenemos cosas que nos pueden llegar a sorprender y que pueden variar nuestro, enriquecer nuestra historia, ¿no? Y la última parte, que sería el guión número 4 y la versión definitiva del guión, que es el montaje. Acá ya bajamos las imágenes a la computadora, vemos en las entrevistas, vemos en las imágenes y empezamos a armar la versión definitiva del documental. Tenemos por un lado qué queremos contar y tenemos por el otro cómo lo vamos a contar con distintos recursos audiovisuales. Este relato algunas veces puede ser lo que nosotros quisimos contar o algunas veces no, puede ser un mensaje, puede ser un relato ambiguo o algunas veces incluso puede dar un mensaje totalmente diferente al que nosotros queríamos transmitir. Por eso es indispensable saber qué posición tiene uno frente al tema y tener en claro qué es lo que uno quiere contar. El sentido del documental es algo que se construye. Vimos algunos recursos a la hora de contar un documental. Vamos ahora a modo de juego a proponer una idea documental. Supongamos que quiero hacer un documental sobre mi abuelo que vive en el Bolsón. Es una idea imaginaria, no real. Mi abuelo imaginario es un hippie que vino a vivir en el Bolsón en los años 60, da clases de yoga y algunos lo consideran como un maestro espiritual. Entonces la idea que quiero mostrar en el documental es mostrar a mi abuelo como un ser de luz. Miro entre los recursos con que quiero contar mi historia y digo, bueno, lo voy a contar con entrevistas de él.
Resulta que cuando lo voy a grabar, se me hace tarde y al final lo termino grabando de noche. Como hay poca luz, prendo una luz de un tubo fluorescente que es media verdosa. Entonces está mi abuelo en un sillón con una pared de fondo toda carcomida por la humedad y esta luz verdosa de noche. Entonces yo que quería transmitir la idea de mi abuelo es un ser de luz. Cuando mirás la imagen, la entrevista, parece mi abuelo deprimido y con problemas que se está por morir, ¿viste? Estoy exagerando, pero es como una cuestión de cómo con la imagen también se construye un sentido, ¿no? Sigamos con el ejemplo del abuelo a ver de qué otra forma se podría contar su documental. Miro entre los modos documentales y digo, bueno, voy a probar contar su historia de manera observacional. Entonces lo grabo en distintas actividades que le hacen su vida sin entrevistarlo. Cuando se levanta, cuando está dando clase de yoga, habla con sus alumnos. En este modo se intenta que la cámara sea invisible. La idea es que se acostumbre la gente a la cámara y pasen cosas, entre comillas, reales. Bueno, podría ser algo así. Volvemos a la forma anterior. Deseo grabar el documental con entrevistas, pero elijo no entrevistar a mi abuelo directamente, sino a gente que lo considera un maestro y también a gente que lo considera como un farsante o gente que no lo quiere. De una situación en la cual tan alevosamente se violaba una laicidad que siempre estamos tan con la voz en alto para defender en determinado escenario que por el costado entraba esta situación tan oscura y nadie se había dado cuenta de nada. A través de la pantalla del yoga, metiendo un adoctrinamiento religioso, pero no usas la palabra religión. Entonces genero así como un contrapunto entre las dos posiciones. ¿Será un ser de luz o será un farsante? Vuelvo de nuevo a ver los modos y digo, no, voy a probar el modo poético. Más que transmitir información sobre mi abuelo, quiero generar sensaciones, emociones. ¿De qué manera podría mostrar a mi abuelo como un ser de luz? O transmitir esas emociones, sensaciones. Entonces se me ocurre grabar a mi abuelo en lugares, en horas específicas donde pegue el sol. Pero lo grabo haciendo qué. Entonces digo, lo voy a grabar bailando. Bailando con un grupo de gente que son sus alumnos. Tipo película musical. Es una idea delirante, quizás bizarro, quizás divertido. La cuestión acá es la parte de organizar el baile, ¿no? Como que haciendo una coreografía con un grupo de gente, capaz que es complicado. Así que digo, no, lo voy a simplificar y vuelvo a ver de qué otra manera podría contar su historia, ¿no? Entonces miro entre los recursos y digo, bueno, voy a contar la vida de mi abuelo a través de su voz en off, pero sin mostrarlo en entrevista. Voy a mostrar imágenes de él con su voz en off. Entonces me entero que mi abuelo va a ir con sus alumnos de yoga a la cima del cerro a meditar. Voy y grabo esas imágenes de meditación en la cima de una montaña. Y después lo entrevisto a mi abuelo por solo en audio, así que tengo finalmente el documental de mi abuelo, Un Ser de Luz. Bueno, esta era una manera de ver un ejemplo concreto sobre una historia y ver cómo el qué y el cómo contarlo producen diferentes sentidos. Podríamos seguir con muchas maneras de contar la historia de mi abuelo. En los comentarios me podrían dejar la suya. Es el cierre y quería tocar apenitas un tema más, que es el tema de la atención de los espectadores hoy. Carlos Scolari sacó un libro que se llama Cultura Snack, donde analiza un poco esto, que cada vez se están utilizando más micro relatos. O sea, por eso le llama como Cultura Snack. Entonces, por ahí la importancia de aprender a relatar, a contar, y utilizando micro historias, que son aparte algo más realizable que un proyecto más ambicioso. La importancia de poder contar en poco tiempo una historia. Me parece como súper importante. Bueno, les mando un abrazo grande desde el Bolsón. Bueno, ya estoy terminando la clase, ya se está poniendo muy fresco también. Así que, bueno, les dejo mi contacto, cualquier cosa me escriben y espero ver prontamente sus documentales. Thank you.
Gobierno de Río Negro.